Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Action Z. Y en el día de hoy vamos a ver, bueno, sí, ver el Super Battle Road de Low Class Warrior. Que bueno, este me lo hice cuando estaba enfermo. Lo había grabado cuando ya me sentí un poquito mejor con sonido y todo. Pero bueno, el sonido se escucha un poco XD, entonces bueno, lo tengo que grabar ahora por encima. Es uno de los que tengo pendientes por subir, así que bueno, aprovecho para subirlo ahora. Este equipo la verdad me ha dado, este es Super Battle Road, me ha dado muchos problemas, dolores de cabeza sobre todo. Porque la verdad, en líneas generales, estas cartas sufren demasiado daño. Y bueno, Bardock AGL es una basura de carta. Entonces, bueno, en este momento yo ya estaba demasiado frustrado. Además, que tenemos al God de Raids Físico. Que la verdad, que Raids Físico demuestra que realmente es un God. Y que yo soy un payaso que no tuve que haber recomendado el no tirarle. Porque la verdad, que demuestra lo bueno que es. Y bueno, lo bueno es que agarré justo un Raids Rainbow, curiosamente. Y bueno, me dije, ¿sabes qué? Me mando igual con esto, ya fue. Le tiro ítem, porque la verdad intenté hacer un no ítem. Porque bueno, las otras intenté hacer un no ítem y me estaba yendo medianamente bien. Obviamente llegué a la última fase y justo me tiran super ataque y me mataban de una. Pero bueno, ya en este momento dije, bueno, ¿sabes qué? Tiro ítem. Las rotaciones me salieron medianamente bien. Vemos que al AGL lo pudimos stunear y al STR ya le pudimos sacar el super ataque. Así que con eso más o menos vamos a ir... siguiendo esa línea, ¿no? De intentar stunear a uno y sellar al otro. Bien, después acá también como me traje a Raid Tech, que la verdad sirve para stunear, así que bueno, dije que bueno, ¿por qué no? Además Raids que no es un momento de brillar, va a brillar contra los Ginyu sobre todo, porque bueno, si ellos son 5, entonces el multi-hit va a ser bastante útil. Y también este Bardock STR, que es free to play, también sirve bastante, pero creo que necesita tener como 4 miembros del Team Bardock, 4 o 5, para poder tanquear bastante bien en este evento. Yo ya estaba demasiado frustrante, así que bueno, llevo Raids y para el río. Creo que tiene un ítem de reducción de daño y vemos que Raids es God. O sea, después de que le pegan a Raids puede hacer críticos. Entonces, por eso lo puse primero. Más que nada, sabiendo que no le iban a tirar super ataque, dije, sí, ¿por qué no? Entonces, bueno, al AGL lo sellamos por si acaso. Y a este que es el STR, si no me equivoco, no sé si lo mato o lo dejo. Sí, lo mato, es que este Raids lo mata, sí. Pero estaba bueno matar al otro, pero bueno, ya dije, bueno, con uno sellado, otro estuneado, mejor estunear al otro, y si puedo matarlo, mejor, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos a nuestro queridísimo Bardock Físico LR, que yo creo que es de las mejores unidades para este Super Battle Road de Low Class Warrior. Y yo, bueno, si me preguntan a mí si recomendé con el Team Bardock, tipo con todas las cartas free to play, honestamente diría que no. Se desmayan bastante. O sea, a este equipo creo que le hace falta un tanque dentro de todo. Vemos que Bardock Físico con LR, antes de su super ataque, sufre un poquito de daño. Ya mejor menos a la mitad de la vida. Igual los otros también sufren un poco de daño. Y acá digo, bueno, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, realmente ni me acuerdo qué hice, pero por decir algo, ¿no? Dije, creo que sí, dejé a Raids Físico. Y acá dije, bueno, acá creo que hice doble ítem porque no confiaba en Bardock AGL, si no me equivoco. Esto lo grabé hace un tiempo, la verdad. Lo estoy grabando como una o dos semanas después. Sí, hice doble ítem porque no confiaba en Bardock AGL. Entonces, bueno, dije, bueno, a Raids les va a ser crítico a todos. Me sirve. Este Bardock va a tanquear y encima va a sellar superataque. Así que digo, bueno, voy a sellar a Guldo porque es el que me va a hacer superataque después. No, sellé a Ginyu para que no le haga superataque al Bardock AGL, que es un desastre de carta, lo tenemos que decir así. Háganle un ESA y un Zenkai de Legends también para que pueda ser bueno. Bueno, justo le cae superataque a Raids, pero con doble ítem Raditz ni se inmuta. Entonces, bueno, otro superataque más, viste, con ventaja de tipo. Ahí vemos que, bueno, 5 dígitos no está tan mal, de 12.000 de daño, así que está bastante bien. Esto es crítico, les va a doler a los payasos estos, así que Raditz, demuestra tu magia. Bien ahí. Es que, a ver, teniendo a Raids y pegando críticos dentro de todo, se le baja, creo que le baja a todos por lo menos la mitad de la vida, a excepción de Giz. Porque bueno, Giz tiene ventaja de tipo, entonces pudo tanquear un poquito más. Lástima que no tiró super ataque adicional Raids, pero bueno, dentro de todo la verdad demuestra, ¿no? Que es un poco basado y que yo soy el que estaba equivocado con él. Bueno, todos realmente, porque todos hemos sido, bueno, somos, bueno, hemos sido, la verdad, después de Super Battle Road, hemos sido haters de el bueno de Raditz Físico. Bueno, Bardock de STR no logra matar a Ginyu, pero lo sé, ya sé que me sirve. Este Bardock tampoco hace mucho. Es que no, dejamos a un píxel de vida casi todos. Y dije, bueno, acá tenía un ítem todavía. Bardock tenía 200.000 de defensa. Yo, la verdad, honestamente, van a ver que me quedo quieto bastante tiempo porque tengo un poco de miedo. Digo,
No quiero perder este Raditz Rainbow, por lo que quería agregar. Creo que al final lo terminé agregando, no sé si me aceptó. Si estás viendo esto, persona que tiene Raditz físico Rainbow, por favor aceptame. Está en que este Chain Battle me fue un poco mal, pero normalmente me da bien y te puedo ser de utilidad. Pero bueno, decidí pegarle a Mortar para que no le pegue superataque a Bardo, que si lo mato mejor. Con el bueno de Borgos decidí ir a stunear a Ginyu, que la verdad que ahora lo pienso que mala idea, pero bueno, dentro de todo estaba bastante bien. Sí, es que sí, fue mala idea. Porque puedo haberle pegado a Shiz, ahora que lo estoy viendo, y con el adicional podía pegarle a Ginyu y matarlo incluso. Y después Raids podía haber stuneado a Rikokun o a Guldo. Pero bueno, Raids creo. Bardo creo que se desmaya a Mortar. Sí, lo desmayó. Y acá, bueno, vemos a Borgos en acción. Sí, que va a matar a Ginyu encima de la stunea. Y acá estamos en superataque adicional. Creo que llego a stunear a Rikun. Creo que sí. Sí, lo llevo a stunear. Lo llevo a matar incluso. Mira, y claro, ahí está. Sí, Borgos demostró ser un basado. 3 superataques. Y para el río. Recomiendo full adicional, por supuesto, a las cartas del Team Bardock. Creo que el único que no recomiendo adicional es Bardock, si no me equivoco. Tendré que chequearlo de nuevo. Pero bueno, stuneado y para el lobby. Y seguimos, bien, acá era como, bueno, por las risas, ¿no? Y ya dije, acá como rotación. Claro, hay que ver la active de Raditz, ¿no? Porque era una active que no había visto en mi vida. Lo único malo de todo esto es que, bueno, al tener el audio tan malo, no pude grabarle la active skill a Raditz. Pero bueno, acá lo podemos ver, qué sé yo. A ver, supongo que pondré de música de fondo la de Raditz para que no se sienta tan mal, pero bueno. Perfecto, y Raditz hace casi 4 millones con su active skill. No, es que es buenísimo, Raditz. Es un caso especial, la verdad. Raditz es un caso especial, honestamente. Y bueno, ahora entramos en la última pelea que tenemos que hacer contra las fuerzas especiales de Cooler. Creo que acá, bueno, dentro de todo dije, bueno, acá tiro todos los ítems que tengo para el río. No sé si hice doble ítem, creo que no. Sí, también. Bien action del pasado, no hiciste doble ítem. Es que doble ítem, yo creo que acá me tenía que ahorrar un poco más los ítems. Entonces por eso no tiré doble ítem. Bien, dije, bueno, acá estuneo a quién. ¿A quién estuneé acá? Perdón, se llega con el ultra super ataque. Sí, a este, perfecto, le sellamos. Y con Borgos, action, decime que cambiaste. Bien, bien, bien. Lo cambié, perfecto. Bien, voy a intentar estunearlo a él porque la verdad, no me acuerdo cómo se llama. Pero dentro de todo es tiene desventaja de tipo. Tiene ventaja de tipo contra Borgos. Y bueno, así me recibe, por supuesto, el turno 1. 70.000 de daño. Excelente. La verdad que sí. Yo creo que a este equipo de Low Class Warrior le hace falta un Bardock con líder skill de 200%. Es lo que le falta para que se vea bastante bien. Líder de Team Bardock. Y que tenga, no sé. Team Bardock más Pure Saiyans más. Un porcentaje extra Low Class Warriors, yo creo que sería lo ideal. Que creo que es lo que tiene Raids más o menos. Raids tiene Pure Saiyans y Saiyan Saga y extra para Space Traveling Warriors, si no me equivoco. Bueno, sí. Tiene ese Raids, bien. Perfecto, lo stuneamos. Y ya nada más nos queda sacarnos de encima a Thouser, la verdad. Menos mal, igual. Menos mal que me tiró el superataque al principio porque sentiré que habría desperdiciado el poder sellarlo. Bueno, dentro de todo bien, Bardock haciendo un adicional, gracias. Gracias, Bardock. Pero sí, necesitamos, yo creo, un nuevo Bardock Dokkan Festival para poder hacer esto. De manera sin ítems, yo creo que habrá gente que se lo habrá pasado sin ítems. Pero yo estoy en esta vez estoy hablando por mí. Acá dije, bueno, le pega primero Thouser a Raditz, ya está, esto es fiesta, esto es fútbol. Acá gana Boca, ganamos todos, básicamente. Y bueno, dije acá con Bardock, voy a aprovechar y bueno, sí, está preparando para sellarlo. Para que no me moleste el siguiente turno. No, lo sellé a Thouser. Bien, action. Sí, era lo lógico. Y con Raid seguir estudiando al Tech, la verdad. Teniendo en cuenta que en la otra rotación tenemos al Bardock físico. Lo ideal era hacer justo lo que hice en este turno. Bueno, acá Raid con su crítico va a decir, prepárense. Yo creo que este muere, si no me equivoco. Con el crítico muere. Sí, murió. Perfecto. Perfecto, Raid bajando un poco de vida. Y bueno, dentro de todas estas son. Ah, es verdad, había quedado un píxel de vida. Mira, hasta me dio bronca ahora después de haberlo jugado. Y bueno, por suerte Raids decide sacar su adicional. La verdad que no vi que si tiene full críticos o adicionales. Yo creo que tiene adicionales. O sea, tiene sentido que tenga adicionales. Y bueno, ya Raids nos dejó a todos punto manteca para que los podamos liquidar. Lo malo es que en esta rotación no tenemos cartas super mega chetadas como para poder matarlo. Pero bueno.
Ya el siguiente turno es el final de esta batalla. Pero bueno, yo honestamente recomiendo que si ustedes no se lo pueden pasar ni con ítems, lo ideal es que se esperen más o menos a que tengan más cartas. Pueden intentarlo hacer con el equipo full y el Team Bardock Free to Play, llevando a Bardock también el AGL este que se convierte en mono. Podrían intentarlo, capaz les sale bien, capaz que no. Pero mi recomendación es que si todavía no se sienten seguros con las unidades, que esperen un poquito más, porque a ver, con el DLC del Kakarot de Bardock, significa que van a haber nuevas animaciones que pueden utilizar en Dokkan Battle para Bardock. Y encima en este turno me había olvidado tirar ítem. Dije, bueno, cuando vi el super ataque Bardock dije, ah, no tiré ítem, bueno, puedo morir. Entonces, bueno, por suerte creo que acá la batalla se termina. Dije, bueno, por lo menos falla, le va a bajar el ataque. Así que dije, ah, mira, lo mató. Así que bueno, dentro de todo es difícil esto, pero bueno, con ítems obviamente es un poco más fácil. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha suerte. A mí me pasaron muchos intentos en el cual me pegaban superataque en el turno 1. Literalmente los dos me pegaban los dos superataques a los Bardock o a los Ratchet, cual que sea que tienen el primer puesto, y me lo mataban. Bueno, como saben, esto es mucho prueba y error, así que bueno. Así que bueno, gente, espero que este video les haya gustado. Si es así, un like y una suscripción se agradecen. Hay que le mandan la solicitud de amistad. Y nos veremos, por supuesto, en el siguiente video. Un saludo.